La delincuencia organizada es una amenaza transnacional que cambia constantemente su forma de operar, pero con el trabajo conjunto entre las policías en el mundo, ya ha logrado estrategias que han permitido golpear las finanzas, logística y apoyo que reciben estas estructuras criminales que cometen una diversidad de delitos, incluso a través de Internet. Pero además del combate frontal de las estructuras criminales transnacionales, la región estableció el Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas GREAT, por sus siglas en inglés, y la Liga Atlética Policial, con los cuales se ha logrado prevenir el ingreso de la niñez y la adolescencia en grupos de pandillas. La cooperación policial multilateral ha sido vital para obtener mejores resultados en el combate del crimen transnacional. En ese esfuerzo participan los 194 países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Las pandillas se mueven en el mundo del narcotráfico, venta de armas, tráfico de personas, homicidios, entre otros delitos, y cuyos integrantes suelen traspasar fronteras para evitar enfrentar a la justicia de su país. Pero que gracias al trabajo que realiza la Interpol, el mundo se vuelve un refugio más pequeño para quienes huyen de la justicia.